Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Realidad Municipal, hoy por supuesto en una edición especial porque estamos celebrando los 103 años de nuestro querido distrito, en un despliegue impresionante, en una fiesta realmente importantísima que vamos a vivir durante toda la jornada del día de hoy. Pero como hacemos siempre, además de esta cobertura, vamos a tener toda la información que sucedió en los últimos días desde la gestión municipal. Estos son los títulos. Y como lo veíamos en los títulos, entonces vamos a empezar con la primera noticia del día de hoy. Tiene que ver con una cobertura que realizamos en la Jura de la Bandera, de lealtad a la bandera en la ciudad de Bedia. Nuestro intendente municipal estuvo, por supuesto, acompañando a todos los alumnos de cada una de las localidades y nosotros estuvimos realizando la cobertura y estuvimos en Bedia. Decía Belgrano, sirvo a mi patria sin otro objeto que verla constituida y este es el premio a que aspiro. Que la patria se haga presente en dichos y hechos. Que la promesa a la bandera se haga acto y realidad cada día. Sigamos construyendo con las manos y los principios de cada uno, en unión y compromiso con el otro y el todo que nos enriquece. Así como Belgrano junto a sus soldados juró lealtad a la bandera argentina, hoy es la ocasión para comprometerse y realizar esa promesa de lealtad a la bandera de los alumnos de cuarto y quinto año de las escuelas primarias. Los invitamos a escuchar las palabras alusivas a cargo de la directora de la escuela primaria número 8, Bernardino Rivadavia, El Dorado, la señora Silvina Donati. Alumnos, familias, autoridades, público en general. El acto que hoy nos convoca en esta Plaza Rivadavia, al cobijo de la bandera nacional, responde a uno de los actos más característicos y significativos del nivel primario. La tradicional promesa de lealtad a la bandera nacional, protagonizada por alumnos que transitan el cuarto año. Por razones que ya todos conocemos, este memorable acto tuvo que ser postergado como tantos otros. Pero la postergación nos hizo pensar que en algún momento, de alguna manera, con los protocolos necesarios, esta celebración se llevaría a cabo. Y es así que hoy conmemoramos este momento en presencia de alumnos de cuarto año 2020 y cuarto año 2021. Y es que en educación muchas situaciones de nuestro trabajo diario debieron ser repensadas, como la planificación de la enseñanza, la utilización de estrategias y formatos para sostener la continuidad pedagógica, la comunicación con las familias a través de audios, videos, videollamadas, reuniones virtuales, mediaron todo este tiempo la relación afectiva y pedagógica de cada una de las escuelas con sus alumnos. Muchos de esos formatos vinieron para quedarse, pero otras situaciones de a poco van regresando a su mejor versión, la presencialidad. La escuela abierta, sin burbujas, con las jornadas completas que identifican a cada una de estas instituciones, son hábitos que todos extrañábamos y que todos necesitábamos. La educación es eso, un continuo planificar, modificar, reprogramar, hipotetizar, pero nunca dejar de hacer. En estos tiempos de pandemia es verdad, la escuela salió a reinventarse, salió a buscar la manera de seguir enseñando, de encontrar el dispositivo más adecuado para que el aprendizaje no se detenga. Por eso, mis queridos alumnos, estar hoy acá frente a ustedes celebrando este acto tan nuestro, es señal de que hemos podido esperar, pero finalmente hemos decidido continuar. Quien fuera el creador de nuestra bandera
tuvo condición suficiente para ser un personaje reconocido de nuestra historia. En este caso particular, uno puede advertir que Belgrano luchó para garantizar la identidad de un pueblo, y en esa lucha también se vio reflejada su fe en la educación. La donación de los 40.000 pesos que él recibiera como premio de las batallas de Tucumán y Salta fueron donados para la construcción de 4 escuelas públicas en donde se enseñara a leer y escribir. Cientos de años después de aquella decisión, nosotros los docentes, pandemia de por medio, continuamos en ese camino de garantizar el derecho a la educación de manera irrenunciable. Así es nuestro compromiso, así es nuestro profesionalismo, nuestras ganas y nuestras expectativas. Es este así nuestro trabajo amado, destinado a ustedes, queridos alumnos, que serán nuestro futuro. A medida que iba escribiendo, pensaba en este momento tan particular, y es por eso que no puedo dejar de mencionar, de valorar y de agradecer la fortaleza de todos los alumnos. Gracias por estar acá hoy, gracias por ser capaces de adaptarse a tantos cambios, gracias por respetar tantos protocolos, barbijos, burbujas, distancia social, jornadas reducidas. Sinceramente, sus logros, sus avances, sus ganas de seguir aprendiendo dignifican nuestro trabajo. Y gracias, otra vez, por conservar las ganas de volver a la escuela. Y en esta vuelta, la patria los convoca. Los convoca al compromiso para realizar este juramento, esta promesa de lealtad a la bandera, que es también una promesa de amor. Protegerla, respetarla, es también respetarse a ustedes mismos. Siempre que el amor por lo nuestro esté presente, seremos capaces de amar a otros. Los felicito de corazón y que esta promesa de lealtad y de amor sea para siempre. Muchas gracias. No, la verdad que la postal es extraordinario, ¿no? En este escenario, en esta plaza Rivadavia, hermosa de la ciudad de Bedia, con este mástil flameando esta bandera nacional, imponente, ver a tantos guardapolvos blancos dándole este colorido particular de la educación pública, las banderas de ceremonia, a las familias que se han acercado a acompañar. Bueno, es una postal realmente extraordinaria que de alguna manera explica también por qué hoy los alumnos y alumnas de cuarto y de quinto año de la primaria están compartiendo de manera presencial este juramento a nuestra insignia patria. La verdad es que tuvimos un 2020 que ustedes ya conocen y teníamos la posibilidad de compartirlo de manera virtual, juramento a la bandera, pero la decisión compartida con Educación fue que era un momento realmente muy importante para nuestros hijos, para nuestros alumnos, y queríamos tratar de que sea con este plano realmente presencial, como decía recién, con esta postal. Y creo que ha sido un gran acierto para que los alumnos y alumnas, tanto de cuarto como de quinto, hoy puedan compartir un día realmente que debe quedar en la memoria, en los corazones de cada uno de ellos. Adhiero a todas las palabras de la directora Silvina Donati, haciendo el recorrido extraordinario de nuestro querido Manuel Belgrano, de este gran prócer que nos ha legado nada más ni nada menos tantos y tantos aportes, pero dentro de ese, uno de los más grandes que tiene que ver con la bandera que nos identifican en el mundo, ¿no? La bandera más linda de todas, la celeste y blanca, con la que nos reconocen en el mundo y que se ha luchado tanto para cuidarla, para valorarla, y que hoy ustedes, alumnos de cuarto y de quinto, ustedes, queridos niños y niñas, van a prestar nada más ni nada menos que juramento. Hoy es un día realmente especial y claramente queremos compartirlo con ustedes, como lo hemos hecho también en la localidad de Alén, en la localidad de Alberdi, hoy presente, además de las instituciones de Bedia, también las instituciones de Fortinacha, las instituciones del Dorado y las rurales aledañas a Bedia. Con lo cual, eso también es realmente un clima muy bueno en el sentido de hermanar nuestras escuelas primarias, en este caso particular con los cuartos y los quintos años, participando de este acto central de promesa y juramento a la bandera. Simplemente pedirles
que realmente lo sientan, que lo sientan de corazón, que sea un día realmente muy importante, que van a estar prestando juramento a nuestra querida bandera nacional, que es la que debemos defender entre todos, con todos los matices que puede tener nuestra querida República Argentina y que va a seguir teniendo seguramente, pero que ustedes son la nueva generación, las generaciones que deben seguir defendiendo nuestra querida bandera nacional y lo que ello implica, una gran responsabilidad y un sentimiento patriótico, sobre todo con los ideales de nuestro querido Manuel Belgrano, que hoy se representan también en esta promesa y en este juramento. Espero que sea una jornada placentera para todas las familias que están acompañando. La verdad que tuvimos, como decía Silvina, momentos muy, pero muy complicados, sobre todo en educación, ustedes lo conocen muy bien, los esfuerzos que se ha hecho desde los docentes, realmente tratando de garantizar la continuidad pedagógica, tienen que ver con eso, porque la realidad es que nunca fue presencialidad versus virtualidad, no, siempre fue buscar alternativas para poder garantizar la educación de nuestros alumnos, poder garantizar los contenidos pedagógicos en un contexto que no voy a explicar porque todos conocemos y que había que buscar distintas herramientas para poder garantizarla. Entre ellas, todas las que recién mencionó Silvina. Así que celebro esta presencialidad, la vuelta a las escuelas como corresponde, con nada más ni nada menos que una situación totalmente diferente, ¿no? Porque muchos de ustedes, chicos, seguramente están inscriptos o ya están pasando por nuestros vacunatorios a recibir la vacuna correspondiente para seguir dando la batalla que seguimos dando con más del 93% de vacunados con segunda dosis en nuestro distrito de Leandro en Alem. Por eso también hoy podemos estar disfrutando de este juramento de la bandera presencial como tantas cosas más. Así que un placer enorme, vuelvo a repetir, y les voy a pedir un fuerte aplauso para todos los docentes que han trabajado tanto y tanto y han puesto realmente todo lo que han tenido a disposición para que ustedes y todos los niños y niñas del distrito de la provincia de Buenos Aires hayan podido tener esa continuidad pedagógica. Muchísimas gracias, felicitaciones a la organización, a la Dirección de Cultura también, que ha estado participando, bueno, las instituciones educativas que estuvieron al frente del acto, y vuelvo a repetir, un placer enorme de poder acompañarlos y seguir disfrutando de esta y de tantas otras actividades más. Muchísimas gracias y buenos días para todos y para todas. Bueno, chicos, ahora vamos a proceder a dar lectura al texto de promesa de lealtad a la bandera. Espero que este momento para ustedes sea un momento muy significativo, que se lo lleven en el corazón y que sirva para profundizar su sentimiento de la patria, su amor por la patria, y que continuamente puedan, a través de esta promesa, profundizar sus sentimientos de solidaridad, respeto e inclusión. Alumnas de cuarto y quinto año presentes, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanas y ciudadanos libres y justos y justas, aceptando solidariamente en sus diferencias a todas y todas las y los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Un fuerte aplauso. Bien, felicitamos desde ya a todos los alumnos que han hecho su jura de lealtad a la bandera, pero ahora tenemos que pasar a otro tema y tiene que ver con el operativo móvil de RENAPER que se realizó en la ciudad de Bedia, en el punto digital. Ustedes saben que hay muchas demoras respecto a los trámites del DNI y de pasaportes y la renovación también de este tipo de documentación a nivel local. Así que bueno, nuestro intendente municipal, el profesor Carlos Ferraris, junto también con, por supuesto, el diputado provincial, doctor Alberto Conocheri, lograron una vez más realizar el operativo móvil de RENAPER, gestionarlo para que esté aquí en la ciudad de Bedia. Estuvimos dialogando con esto respecto a este tema tan importante con Omar Payela y Graciela Bogarín, ellos concejales del Frente de Todos.
Nos encontramos en las instalaciones del Punto Digital de Bedia, junto a Omar Payela, concejal del Frente de Todos, y a Graciela Bogarín, también concejal del Frente de Todos. Bueno, se acercaron para ayudar, para colaborar con la gente y que puedan realizar los trámites de renovación de su DNI o pasaporte, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la verdad que, bueno, una vez más, como decimos siempre, tratando más allá de lo legislativo, que es lo nuestro, poder colaborar en lo que uno puede. En este caso, una vez más, con el tema de los DNI, que es, bueno, la otra vez casi 200 turnos en Bedia, después en Aleni Alberdi, ahora creo que ya se entregaron más de 100. Y bueno, siempre con la gente, tratando de facilitar algunas cosas. Y bueno, importante una nueva gestión llevada a cabo por el diputado Conocciari, ¿no? Bueno, el acompañamiento del intendente Ferrari, por supuesto. Y bueno, poder solucionar los problemas y nosotros colaborando simplemente. Graciela, te vimos ahí también organizando un poco el tema de que la gente se pueda mantener en fila y entregando algo para tomar o para comer. Me imagino también que hablando con la gente, contenta por esta oportunidad de que puedan renovar su DNI o su pasaporte. Sí, hola, buenos días. Sí, por segunda vez durante el año estamos realizando realmente esta actividad, que es muy difícil hoy sacar un DNI. Y bueno, a través de las gestiones de nuestro diputado Alberto Conocciari y nuestro intendente Carlos Ferrari, podemos nuevamente, como decía Osmar, ya tener por lo menos alrededor de 400 DNI en Bedia, ya realizados, porque hace más o menos alrededor de un año que es imposible sacarlo. Tenemos renovación de edades, tenemos pasaporte, tenemos nuevos DNI, y bueno, y nosotros, como dice Osmar, colaborando, asistiendo a las personas, ayudándolo a ver qué les faltó el trámite. Algunos vienen con el documento y tienen que traer la partida de nacimiento, ¿viste? Entonces, bueno, colaboramos, venimos a colaborar y que también estén bien, ponerle silla, darle agua. Hoy nos toca un día de calor, la última vez era un día de frío con muchísima llovizna, así que bueno, haciendo este trabajo que tan gustoso nos sentimos nosotros. Omar, me imagino también debe ser importante para ustedes y para la gente, teniendo en cuenta que ustedes son concejales y, bueno, fueron elegidos por la gente para ocupar la banca que hoy ocupan, estar acá presentes y diferenciarse por ahí de otras personas que no colaboran con esta causa, que es de bien común para todo el pueblo. Sí, mira, nosotros, yo lo repetí varias veces, fuimos muy criticados por los concejales de la oposición cuando anotábamos para la vacunación, que recorrimos casi toda la localidad con una mesita y dos sillas, y a veces con la mesa sola, porque decía que no nos correspondía, que estábamos haciendo políticas, jamás llevamos un cartel del partido político. Sí, bueno, mucha gente grande que no sabía cómo hacer y lo hicimos. Y en este caso lo mismo, venimos, nos ponemos a disposición, bajar la silla, acomodarla, como decía Graciela, darle café, darle agua, y más allá de nuestra labor, como digo, y decís vos, ¿no? La gente nos votó y bueno, tenemos que estar cuando hace falta colaborar, cuando hace falta presencia de gente, bueno, ahí estamos a disposición. En algunas también nos ofrecemos, pero bueno, por ahí a lo mejor no hace falta, pero cada vez que sea algo necesario para estar con la gente y al lado de la gente, ahí vamos a estar. Bien, una vez más entonces el operativo RENAPER en la ciudad de Bedia. Debemos aclarar también en este sentido que el municipio puso el transporte para el resto de las localidades para que puedan estar en este operativo y puedan también realizar sus trámites. Ahora es momento de compartir la primera pausa del programa del día de hoy. Enseguida volvemos. Ahora sí, entonces, compartimos el segundo bloque del programa del día de hoy. Ustedes saben que nuestro intendente municipal firmó dos convenios importantes. Uno de ellos tiene que ver con el programa Cortes Cuidados y otro con el precio preferencial de carnes. Estuvimos dialogando con esto junto a la coordinadora de LOMIC, Sofía Girón.
Nos encontramos en la oficina de LOMIC junto a la encargada, digamos, de LOMIC, Sofía Girón. Sofía, se acaba de firmar el convenio junto con el frigorífico municipal y el intendente municipal por el programa Cortes Cuidados, que es un programa para generar el alcance de los vecinos a la ingesta de carne, ¿no es cierto? ¿Nos podrás contar de qué se trata el programa y cómo va a funcionar? Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos, porque la verdad es que el intendente ha hecho un esfuerzo enorme para poder llevar un corte de carne, varios cortes, mejor dicho, a la mesa de los vecinos, pensando sobre todo en que son cortes que están bastante caros y que no todos los vecinos pueden acceder a los mismos. Así que, bueno, en principio destacar el esfuerzo y agradecerle, por supuesto, a nuestro intendente por el enorme esfuerzo. Bueno, en realidad se tratan de dos programas que se suscribieron con el encargado de la empresa Juncar, que es quien está a cargo del frigorífico municipal. Esos dos programas consisten, por un lado, en la venta de bolsones de carne a precios accesibles. Son bolsones de 4 kilos de carne a 1.600 pesos cada uno. Así que van a estar vendiéndose, se llama Precio Preferencial de Carne, el programa, y van a estar vendiéndose en las distintas localidades del distrito, Alem, Bedia y Alberdi, los días martes. Vamos a publicar próximamente los horarios pertinentes, pero bueno, en principio anunciarles que ya a partir del martes que viene va a ser todos los martes y va a estar en funcionamiento el programa. Por el otro lado también, este programa que se llama Cortes Cuidados beneficia no solamente a los vecinos, sino también a las carnicerías, porque lo que logró el intendente fue que a través del frigorífico municipal se lograra el mejor precio del mercado que está trabajando en este momento nuestro distrito del precio de la media res de carne. Así que todas las carnicerías, por supuesto que las invitamos a que se adhieran al programa. Vamos a firmar un convenio también acá en el municipio el día viernes. Seguramente vamos a informar el horario, pero seguramente estimamos a las 12 del mediodía, una vez que las carnicerías cierran y bueno, no vean complicada su jornada laboral. Así que la idea es que todas las carnicerías accedan a esta media res de carne, un precio sumamente accesible, como decía anteriormente, es el mejor precio del mercado. Entonces, de esa manera van a garantizar a los vecinos tres cortes a precios populares, que estamos hablando, acá lo tengo, el asado de costilla a 550 pesos el kilo, la carne picada a 375 pesos el kilo y el bife ancho a 430 pesos el kilo. Entonces, de esta manera llevamos a la mesa de la gente tres cortes que salen mucho, que son cortes con los que uno puede elaborar distintos platos. Y bueno, de esa manera garantizarle, como decíamos antes, un buen precio de este producto alimenticio básico que está a un precio bastante elevado en este momento. La pandemia fue un acontecimiento que generó un problema en la economía de gran parte de la población. Me imagino que habrá surgido de ahí la necesidad de plantear este programa y poder ayudar a los vecinos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La pandemia, por supuesto, que impactó la economía en todos los sentidos, a todas las clases sociales, a todos los bolsillos. Y bueno, desde ya aclarar que nosotros como municipio no somos formadores de precios, pero sí destacar la buena voluntad, digamos, y el esfuerzo que ha hecho nuestro intendente municipal en poder llevar adelante este programa y bueno, garantizar uno de los productos alimenticios básicos para el bolsillo y para la mesa de todos los vecinos del distrito. Sofi, bueno, muchas gracias. No sé si hay algo más que te haya quedado por agregar, si no, bueno, agradecerte por la información que les ha brindado a todos los vecinos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Bien, por supuesto, sumamente interesantes estos dos programas municipales, esta intervención en el precio de la carne que todos sabemos están a valores muy elevados y bueno, esta firma del convenio entre nuestro intendente y el frigorífico municipal con la empresa Juncar a cargo justamente del frigorífico. Pero bueno, vamos a pasar ahora a otro tema que tiene que ver con la licitación pública que se realizó en el Palacio Municipal, en la sala de reuniones del Palacio Municipal. Se justamente licitó una motoniveladora 0 kilómetro para sumar a la flota de maquinarias de nuestro municipio. Nos encontramos en el Palacio Municipal junto a Héctor Sevillano, encargado de la red vial de la Municipalidad de Leandro Nalem. Héctor, estamos previo a lo que va a ser una licitación para una motoniveladora para ser utilizada en los caminos rurales. Contanos cuáles son las expectativas y cómo vienen trabajando un poco con esto.
Bueno, ante todo, buen día a todos. Sí, hace un tiempo me informa el intendente Carlitos que estaba la posibilidad de comprar una motoniveladora para la red vial y bueno, quedó ahí haciendo sus trabajos en los jefes de compra y bueno, el otro día me avisó que ya salía la licitación y estamos hoy esperando ansioso acá la motoniveladora, una herramienta que se usa mucho en el tema de los caminos rurales y también por ahí un poco en los pueblos, también por ahí damos algunas manos en los pueblos más como Fortín, Colonia, El Dorado, cuando andamos ahí cerca también por ahí le pegamos una repasada a las calles de ese pueblo. Pero bueno, sabemos que es una máquina nueva, que ojalá que tengamos suerte, que ande bien y bueno, contento porque de que estoy a cargo de la red vial, ya se ha puesto a mi cargo una retroexcavadora nueva, un tractor nuevo y ahora una motoniveladora, es muy importante. Se ve que el esfuerzo del grupo de trabajo que andamos en la red vial tiene sus beneficios también, porque lo vemos diariamente con la gente, con los productores, como tenemos los caminos. Bueno, también tenemos que decir, venimos de una época normal de agua, pero bueno, hemos tenido agua y hemos cumplido el grupo de trabajo, los 7-8 que somos el grupo de trabajo de la red vial, con algunos por ahí que nos dan una mano, algunos otros que por ahí. Pero bueno, cuando viene una máquina nueva, muy, muy contento. Bueno, y a partir de esta incorporación, ¿cuáles son los trabajos que tienen programados para continuar? No, siempre los trabajos los tenemos programado algún trabajo, pero lo vamos haciendo cuando no tenemos una programación, porque por ahí programamos hacer esto y se nos rompen las máquinas, tenemos que parar, entonces vamos trabajando. Cuando vamos al Verde y tratamos de hacer todo, cuando vamos a Alén, cuando venimos a Cavedia, en Fortín, bueno, ahora en Fortín tenemos la suerte de tener el acceso a Fortín con este tratamiento que tiene de suelo, cemento y piedra, que eso favorece mucho al movimiento del cereal. Y tratar de tener los caminos, nosotros decimos los caminos troncales, los más grandes, los más anchos, en buenas condiciones, bien levantados, y bueno, después tenemos los secundarios, que son los vecinales, que se dice, también, pero esos vecinales, como tienen mucho menos tránsito, por ahí no se rompen tanto como los caminos troncales. Mencionaste recién el camino de Fortín, y por ahí vos como encargado de la red vial tenés un poco más de contacto con los productores rurales o con las personas que trabajan en el campo. ¿Cuáles han sido las repercusiones con respecto a esta obra? Porque bueno, facilita un montón la entrada y salida de tránsito pesado de la localidad. Sí, están muy contentos la gente de toda la parte de Fortín, de Kilómetro, la parte de Teodolina que viene para acá, la misma gente de la estancia de Las Balas. Tengo que pensar que la misma estancia, no sé, las hectáreas que siembran, pero y los camiones que mueven por día de cosecha, es una arteria, si no es una de las más importantes de salida de cereal del campo, con algunas otras también, hay algunas otras que también son muy, 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 muy importantes, que ojalá el gobernador siga apostando a estos caminos con este tratamiento. Serían que quedarían 6-7 más caminos de esto y sería muy importante para el distrito, para la provincia, ya que sale todo el cereal por los caminos rurales, pues bueno, suben a la ruta, pero es una gran obra, esa junto con el tránsito pesado de Alén que se hizo, son dos cosas importantes que el municipio y la provincia apostaron a la producción agropecuaria, cuando sabemos bien hoy día que te quieren dar a entender que el gobierno de turno, que estamos nosotros, estamos en contra del campo, y se vio que no, que la provincia no, porque estuvieron 4 años otros gobiernos que serían que los que defendían al productor, y bueno, estas obras no se vieron, con dirigentes muy pesados dentro del distrito que tenían llegada a la gobernadora, que hoy, bueno, hoy uno los escucha en la calle hablar abiertamente, pero estuvieron sentados al lado de la gobernadora y no le pidieron nunca un camino rural
o un tránsito pesado de la salida de un pueblo. Vamos a pasar ahora a otro tema. Estuvimos dialogando con Estela Paniagua. Ella está en la Casa de la Cultura trabajando junto al equipo de trabajo, justamente, y valga la redundancia, de aquella localidad en la Casa de la Cultura, haciendo un repaso por las diferentes actividades que se van a realizar allí. Nos encontramos en la Casa de la Cultura, Leandro Nalem, junto a la referente cultural Estela Paniagua. Estela, buenos días. Nos acercamos para que nos cuentes un poco de las actividades que se vienen desarrollando acá en este lugar, que bueno, lo vemos que está bastante lindo. Sí, sí, es mi casa. A todos les digo lo mismo. Mira, las actividades hay muchas acá en la Casa de la Cultura, inglés. Vienen muchos chicos de inglés. También artística, muralismo. Folclore, que no se da acá, sino se da en el gimnasio municipal. Bueno, también tenemos otras actividades, viste que acá vienen muchísimos chicos, recurren acá. ¿Cómo fue trabajar durante este año, un poco más de año y medio con pandemia, trabajar en este lugar? Y fue muy difícil porque era el cuidado de todos, ¿no? Estuvimos casi un año y pico sin actividades dentro de la casa. Y esto hoy ahora que ya podemos encontrarnos cara a cara con los alumnos, con los profes, es lindo, pero a su vez siempre con los cuidados también, ¿no? Qué importante fue también tener el apoyo del intendente para poder lograr que este lugar esté como esté hoy en día. Muchísimo, muchísimo. Gracias al intendente. Tenemos la casa como la tenemos también. Él 2x3 viene a darnos una visita también acá. Otra cosa, acá también se rinde los carnets de conducir. Uh-huh. En este momento están acá, vienen las asistentes sociales también, la están utilizando para esto a la casa. Estela, te agradecemos mucho por toda la información y el paneo que nos has dado de las actividades que se vienen realizando. No sé si hay algo más que te haya quedado por agregar. No, les agradezco a ustedes que hayan venido, y al director de Cultura también. Y vuelvo a reiterar a Carlito Ferrari, mi apoyo que tiene siempre él. Bueno, la Casa de la Cultura de Alem y en realidad el área de cultura en general, ¿no? Que ha retomado sus actividades, su agenda completa a partir del aforo del 100% de las actividades, como esta, por ejemplo, que estamos disfrutando hoy aquí en la ciudad de Bedia, celebrando 103 años de nuestro querido distrito. Pero bueno, si vamos a hablar de festejos, tenemos que hablar también de la lindísima y colorida fiesta de la identidad y la integración que se va a desarrollar el próximo fin de semana en la localidad de Leandro N. Alem. El 31 en la plaza principal, a partir de las 19 horas, se va a realizar la presentación de las postulantes a representar esta fiesta y el día 6 y 7, jornada completa para poder disfrutar de una edición más de la fiesta de la identidad y la integración en Leandro N. Alem. Estuvimos dialogando con esto justamente con el director de Cultura, Rubén Guío. Nos encontramos en el Centro Cultural, Arturo Jaureche, junto con Rubén Guío. Director de Cultura, Rubén, buenos días. Para hablar sobre lo que se viene, como vos estábamos hablando recién fuera de cámara, querías que se empezaran a hacer todos estos eventos y ahora tenemos un montón por delante. Mañana va a ser el aniversario, el 103 aniversario del distrito de Leandro N. Alem, donde va a haber un gran evento cultural. Para que nos cuentes un poco de qué se va a tratar. Bien, buenos días, ¿cómo les va? Gracias por venir, por molestarse a venir hasta el lugar. Sí, más que nada, como estábamos hablando recién fuera de cámara, tenemos nuestro 103 aniversario del distrito, donde vamos a empezar a la mañana, a las 10 de la mañana, con un acto protocolar, diríamos, donde hemos invitado a través de jefatura para que puedan venir las escuelas de todo el distrito, las educativas, que puedan estar presentes, porque bueno, medianamente es una manera de estar apoyando esta movida que es el aniversario del distrito. Así que bueno, se le va a hacer una ofrenda floral a Leandro N. Alem. Y de ahí, bueno, después del acto tenemos el gran espectáculo que es escenario,
que está anunciado 17 horas, pero bueno, estamos viendo también que el sol, el día, mañana va a estar bastante picante, como venimos estos días anteriores atrás, así que bueno, a lo mejor se puede retrasar un poquito del escenario, que van a estar actuando primeramente los chicos de La Nota, diríamos, después va a estar el show de Piñón Fijo, después va a estar Suena Mi Cumbia y vamos a hacer el cierre con Chipote. Bueno, también siguiendo en la misma sintonía de los eventos culturales, ya está todo prácticamente organizado y confirmado para la realización de otra edición más de la Fiesta de la Identidad y la Integración en Leandro Nalem. Exactamente, la número 18. Así que ya están todos los preparativos, ya está el flyer, ya está dando vuelta. Diríamos, los vamos a invitar el domingo 31, que vamos a hacer la pasada ya por pasarelas de las representantes, donde vamos a tener un jurado, donde ya se va a hacer, el jurado va a elegir, pero hasta el 6 no se hace arriba del escenario bien quién es la chica, así que bueno, pero ya tenemos toda esa movida donde realmente va a estar actuando Sebastián Muñoz y vamos a tener el cierre, después que terminen las pasadas de las chicas, con los chicos de Mamonga Rock que van a hacer el cierre. Así que bueno, eso por un lado. El 31 están todos invitados en la Plaza 9 de Julio, ahí en Alem. Y también los invitamos el 6, diríamos sábado 6, donde vamos a tener nuestros artesanos, nuestros emprendedores en la plaza. Ya van a estar todos los stand, diríamos, funcionando con sus comidas típicas, diríamos, y vamos a tener todos los artistas locales donde van a estar actuando. Y bueno, y vamos a tener un cierre ahí con Rumbalé. Y el domingo, el gran día, lo que vos en algún momento pediste, se pudo concretar. Realmente vamos a tener el show, diríamos, de Javier Calamaro y la Delio Valdés. Así que bueno, va a ser impresionante para mí. Así que bueno, están todos más que invitados, totalmente gratis. También, bueno, el domingo a la mañana, no me quiero olvidar que también hay un desfile. Está el acto del aniversario de Alena, así que bueno, están todos más que invitados desde la mañana, el domingo, y el show final que va a ser para mí impresionante. Y bueno, como nos sorprende últimamente, cada vez que se hace algo, la gente tiene necesidad de salir y me parece que va a estar muy bueno. Bueno, también decirle a la gente y pedirle que colabore con el tema de los cuidados personales y todas las... los protocolos de sanidad. Bueno, agradecerte por la nota, Rubén, por toda esta información, estas buenas noticias que nos has dado, que es la reactivación de la movida cultural en el distrito. Así que, bueno, tendremos un par de días por delante para disfrutar y después a seguir trabajando. Sí, de ya. Yo les agradezco a ustedes que siempre están y para poder informar a la gente. Y bueno, en breve vamos a estar haciendo más comunicados de cultura, que siempre estamos en actividad y va a haber muchas cosas más. Esto de a poquito estamos abriendo, estamos a full. Así que bueno, gracias a ustedes por estar. Bien, desde ya quedan todos invitados, cita obligada, ¿no? Para el fin de semana del 6 y 7 de noviembre en Leandro N. Alem para festejar todos juntos esta vuelta a la celebración presenciales de cada una de nuestras fiestas populares gratuitas en nuestro distrito. Vamos a compartir ahora la segunda pausa del programa del día de hoy. Quédense ahí que todavía tenemos más material para compartir con ustedes. Hay un fuego en mi pecho que va, que en mi canto quisiera brotar. Hecho sueño la guitarra como un símbolo de paz, cantando. Hecho sueño la guitarra como un símbolo de paz, cantando. Aunque vengan rondando los cuervos, seguiremos luchando hasta el fin. Que quieran confundir al pueblo, no me asustan con sus picos los que quieran confundir al pueblo. Se hace un grito en el
el himno argentino. Oh, juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. A nuestra manera, disfrutando esta tierra de paz. Los que quieran beber sangre, que se vayan a pelear afuera. Los que quieran beber sangre, que se vayan a pelear afuera. Si peleamos al final, hermano, serviremos de carne cañón. Pues la lucha será el odio contra toda la razón. En vano. Pues la lucha será el odio contra toda la razón. En vano. Se hace un grito en el himno argentino. O juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Y al final te decidiste, te la presto, me dijiste por un rato nada más. Es hora de cosas hermosas, tu cajita musical, con esa funda rota, tu sonido celestial. La tienes bien guardada, es un verdadero amor. La tienes bien guardada, sola cuido con primor. Y sí, hey, esa, esa. Y que suene ese acordeón con los gauchos pachangueros. Hago bien viajito allí, así ya se cura.
Después de tanto momento duro que hemos atravesado, la verdad, es un placer enorme que la localidad de Alberdi, distrito de Leandro en Alén, abra las puertas para poder reencontrarnos con todas las familias, con todos los seres queridos, con cada uno de los visitantes que año tras año han ganado la fiesta del Cordero. La 17ª está en marcha, la 17ª la pudimos hacer gracias a un gran esfuerzo en conjunto con los trabajadores del Corralón Municipal, que han hecho un esfuerzo sobrehumano para poner todo a disposición. Gracias a las instituciones de la localidad, que cuando le presentamos la iniciativa dijeron sí y ahí están participando. Gracias a los artesanos, gracias a cada uno de los que han participado, a la seguridad, gracias a la iluminación, al sonido, al escenario, a todo el trabajo correspondiente que se ha hecho para garantizar una vez más esta fiesta del Cordero Alberdino al Asador. La verdad, placer enorme, artistas locales, placer enorme de compartir artistas de renombre nacional como Roxana Carabojal en este escenario y también, por supuesto, el reconocimiento a los queridos gauchos y también a los reyes del cuarteto, porque cuando los llamamos dijeron que sí. Cuando tuvimos el inconveniente que ahora de la mañana debimos afrontar y solucionar de la banda Trulalá, los reyes dijeron que sí y acá están para compartir con nosotros este cierre tan importante. Esos gestos no se olvidan, Alberdi no se olvida y la fiesta del Cordero no se olvida. Este es mi Alberdi querido, donde yo nací, diría el gran Juancho Ávila, allá en su tema por el centenario. Y es así como lo sentimos. No le vamos a fallar nunca a nuestro pueblo. Siempre vamos a estar con vocación, con trabajo, con humildad y dedicación desde una gestión municipal que lo da absolutamente todo en los momentos duros, difíciles, donde nuestros trabajadores de la salud pusieron absolutamente todo y ahora en la actualidad, a través de las postas de vacunación, para llegar al 93% de la población con segunda dosis y que nos permita disfrutar desde estos y tantos eventos más. Alberdi querido, disfrutemos esta fiesta del Cordero. Volvimos y volvimos con todo. Un abrazo grande y feliz día para todas las madres. De ti aprendió el corazón.
que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, mandigo mi inocencia y más que mandigo a ti. Maldita la maestra, y más estúpido el aprendiz. Si te estoy haciendo daño, sucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el pasar de los años me estoy volviendo a escribir. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. Final del programa del día de hoy. Ha sido, como siempre, un placer compartirlo junto a todos ustedes. Todo esto que ustedes están escuchando, en realidad, de fondo, tenemos una cobertura especial seguramente en la semana y la próxima semana, en nuestra próxima edición de Realidad Municipal. Vamos a ver cada uno de los detalles de esta gran celebración de los 103 años del Distrito de Leandro N. Alem. Como siempre, agradecerles por estar ahí del otro lado. Nos reencontramos la próxima semana. Guardamos un secreto de...